actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Como de costumbre, aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo al Papa Francisco y a mi amigo y maestro Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. Vamos al encuentro de Emilio Héctor Rodríguez, nuestro chicherón en el mundo del arte. Hola, Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Agustín? Pues aquí hemos estado toda la mañana debajo del agua. Sé que tú también. Sí, vamos a tener que salir nadando de la casa. Parecemos un país del tercer mundo, porque hasta se cortó la luz dos veces y parece ser porque zigzaguea la cosa y me da la sensación que en cualquier momento nos cortan. Esperemos que no. Sobre todo porque hoy tenemos un invitado de lujo. Me prometiste entrevistado de lujo. Sí, pues mira, como siempre, no vengo solo, vengo acompañado. Y hoy vengo acompañado por un artista muy representativo de lo que es el arte cubano contemporáneo. Ajá. Y no solo cubano, sino un artista que ha llevado el nombre de Cuba internacionalmente. Te estoy hablando de Néstor Arena. Néstor es graduado del Instituto Superior de Arte en La Habana. Radica en Miami desde el año 2001. Vivió anteriormente en España y tiene una carrera muy, muy singular. Aquí te presento a Néstor. Néstor, aquí está Agustín, nuestro amigo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hola Néstor, muy, muy buenas tardes, bienvenido. Según lo que me anticipó Emilio, tú eres uno de los artistas neofigurativos más representativos de su generación. ¿Cuál es tu generación? Bueno, yo empecé, me gradué en el Superior de Arte de La Habana en el año 1985 y la generación mía pertenece a la década de los 80, una de las épocas más representativas del arte, la plástica cubana, por ser una generación bien contestataria, bien crítica con lo que pasaba en Cuba en esa época. Uh-huh. Era la época de la Glasnost, la época de la caída del muro de Berlín, la época donde hubo muchos cambios a nivel mundial y que Cuba nunca se produjo ningún cambio, fuera siempre, pero nosotros teníamos un aspecto crítico hacia la realidad. Sintéticamente, ¿cómo podrías hacer un mapa de recorrido, de salir de Cuba y llegar aquí a Miami? ¿Cuáles fueron tus rutas? Bueno, mi ruta fue en el año 95, salgo hacia España. En España estoy cerca de 6 años, trabajé allí en España con diferentes galerías, como la Usín Blasco, Colón 16 en Bilbao. Hice varias exposiciones, hice catálogos y después me moví en el año 2001 hacia Estados Unidos, donde radico actualmente en Miami. He trabajado aquí con galerías, he hecho exposiciones. Bueno, en fin, si quieren un poquito más de detalles de esta época más acá, la puedo también narrar. Emilio. Néstor, una pregunta. El estilo tuyo es bien singular, uh-huh. Es bien reconocido en el sentido de que el que ve tu obra sabe que es tuya. ¿Cómo te inicias del arte académico y más conservador que estudiaste en la escuela a descubrir tu propio estilo y desarrollarlo? Cuéntanos un poco sobre eso. Siempre mi obra estaba interesada en el paisaje. De por sí empecé siempre con mi obra tiene un grado académico en sus inicios. Después esa academia se va desarrollando hacia o va mutando a cierto grado geométrico, porque yo realmente mi paisaje eran paisajes sobre ciudades, en esas ciudades habitaban personajes
Entonces, realmente mi obra es como una especie de teatro donde radican, habían personajes. Después esos personajes van desapareciendo de esta misma forma geométrica o estas ciudades, entre comillas, y se va convirtiendo en algo más abstracto que a lo que es hoy, que hoy es una obra más geométrica. Siempre tiene hay volumen, hay otras cosas que van influyendo en mi obra, ¿entiendes? Como el viaje siempre, el viaje en el artista es importante, porque cada lugar que tú visitas va aportando a tu obra, va aportando un espíritu, va aportando otros paisajes. Entonces, mi obra cohabitan diferentes paisajes: el paisaje que dejé de Cuba, el paisaje que viví en Europa, el paisaje de Estados Unidos y un paisaje que yo más o menos trato de visualizar en mi obra, un paisaje de futuro, donde cohabitan todos estos paisajes. Sí, definitivamente, eso lo apreciamos en tu obra. Y cuéntame una cosa, has tenido exhibiciones bien importantes, como ya mencionaste, en España, durante el periodo que viviste allá, has tenido exhibiciones aquí locales en Miami. Tuve la oportunidad de presenciar la que tuviste en el Centro Cultural Español, una muestra extraordinaria. Pero internacionalmente estás trabajando también muy arduamente. Y conozco del mural que hiciste en el Museo de Reims, en Francia, cuyo mural estaba en el marco de una exhibición de arte cubano, que no me recuerdo el nombre, pero tú lo vas a Se mencionar. llama todo el peso de una isla. Sí, todo el peso de una isla. Háblanos un poco de ese mural, de esa exhibición. ¿Quién la programó? ¿Quién tuvo la curaduría? Esa exposición, queremos saber detalles porque es una exposición bien importante en tu carrera. Sí, fue muy bien. Bueno, en principio, cuando me invitó uno de los curadores y también uno de los coleccionistas de esta exposición, que es una exposición que se dedica al arte cubano, me dijo un mes antes: ahí tengo un espacio que había otro artista que lo iba a hacer el otro mural, pero se le cayó ese proyecto y entonces me llamaron a mí y entonces me dieron 2 semanas para preparar el proyecto. Ya preparé el proyecto, lo hice en base a obras que ya tenía hechas, hice mi proyecto, preparé una especie de paisaje muy, no sé si se puede ver aquí en la pantalla después. Era un mural que medía cerca de 6 metros de altura por 40 metros de largo. Tenía que Oh, hacerlo, enorme, enorme. era enorme, tenía que hacerlo en un tiempo de 4 semanas. La exposición, yo iba, me fui el 25 de octubre para Francia, que no conocía a Francia como tal. Y ni tampoco hablo francés, pero bueno. Un país bellísimo, viví Bellísimo, allá por un año y lo quiero no. mucho. Me encantó, la pasé muy bien. De por sí, cuando llegué, perdí el tren. Después me equivoqué de tren y me fui a otra ciudad. Bueno, en fin, tuve un primero impasse allá en Francia, pero todo, gracias a Dios, todo, logré llegar a Reims, que es la ciudad que me acogió, que es el Museo de Reims. Bueno, empecé el mural y en 18 días logré terminarlo. Me pusieron gente que me ayudara, la gente, o sea, todo el personal del Museo de Reims fue muy, muy amable conmigo. De verdad que no tengo queja. Sí, el francés en general es muy amable con el extranjero. Eso te lo puedo constatar que viví un año allá y puerta que tocaba, puerta que se me abría, ayuda que pedía, ayuda que recibía. No, y la comida fantástica, la gente Ah, sí, maravillosa. sobre todo eso. Me pusieron para ayudarme porque eran 18, tenía 4 semanas para hacerlo. En realidad logré en 18, pero me pusieron algunos alumnos de escuela para que me ayudaran porque en esa semana, en esas dos primeras 2 semanas que estuve allá, estaban ellos de vacaciones. Entonces me pusieron alumnos de escuela que me ayudasen. E hicimos como una familia, ¿no? Porque aunque no supieran, algunos hablaban un poquitico de inglés. Algunos un poquitico de español y la pasamos muy bien porque con esa poca comunicación nos divertimos mucho. Sí, qué bien, qué bien. Hay gente joven, a mí me gusta trabajar con gente joven porque Sí, no, no. me emprenda una energía diferente. Oye, no hay experiencia más grata para un artista maduro como nosotros que trabajar con artistas jóvenes. Se aprende mucho. Bueno, tú estás más duro que yo. Sí, Maduro. un poquito. Néstor, ¿cuál Sí, fue la claro. razón de cuando llegas de Cuba, te mudas a España, a Europa?
y de repente te encontrás con el éxito, tuviste una buena performance. ¿Qué te motivó llegar a Miami? En principio, España es un país muy, muy amable con los artistas, pero en cuanto al comercio del arte es muy difícil. O sea, la gente aprecia mucho el arte, pero económicamente no es lo mismo que acá. Aquí hay mucha gente que invierte más en arte que en el mismo España, o sea, en España como tal. Y de por sí yo, bueno, me fui con mi esposa allá. Mi esposa era muy difícil conseguir trabajo como uno, a ella como migrante. Conseguir. Yo siempre trabajé con galería, tuve esa suerte. Otros amigos míos no tuvieron esa suerte. Yo tuve suerte de trabajar con dos galerías en España. Y al sexto año de estar allá, una de las galerías cerró, la que yo trabajaba, que más o menos me compraba obra. Y bueno, decidí venir que aquí estaba mi familia, mi papá, mi padre y la suegra también. Y entonces me moví acá buscando otro mundo de posibilidades. Y aquí no me ha ido mal. Al principio trabajé en diferentes medios como la decoración, producción de murales a nivel de Estados Unidos. Y ya últimamente ya me dedico, pues, por completo a mi obra. Y el Y desarrollo profesional en tu carrera es, de alguna manera, también medido. Estar en Europa es una cosa, estar en los Estados Unidos es otra. ¿Cómo te influyó ese cambio? Europa te enseña a estar cerca de lo que fue, o sea, de lo que yo le digo historia del arte, porque te enfrenta a los grandes museos, te enfrenta a lo que tú conociste por los libros, te encuentra en realidad la cultura, que nosotros somos de cultura occidental. La cultura occidental viene casi de toda Europa, por no decirte, ¿no? Por decirte toda. Y entonces enfrentarte allí a un gran museo, ver la obra de Picasso, cuando siempre la había visto por libro, la obra de Goya o la obra de Velázquez o de artistas más contemporáneos internacionales o españoles o europeos, eso te cambia completamente la visión que uno tiene del arte. No sé por qué, pero yo que no tengo que ver con el arte, de alguna manera viviendo en Argentina, yo aspiraba y soñaba que alguna vez iba a estar allí, precisamente en Europa, visitando a esos artistas famosos, que por supuesto tenían éxito y sonaban en América Latina. Exacto. No, no, es que yo creo que el viaje es importante para un artista que no viaje, su obra va a estar limitada a un solo mundo, ¿no? O sea, a una sola percepción de la realidad del arte o de la realidad en sí, ¿entiendes? Entonces, a mí me interesa ver otras realidades, igual que el viaje lo hizo Picasso desde Málaga a Francia, como lo hizo Lang a París o a Francia, después regresó a Cuba, como lo han hecho otros artistas, ¿entiendes? Quizás no tengo No. ejemplo de Argentina, pero también quizás lo han hecho también. Sí, No, sin ninguna duda. bueno, Carlos Gardel no Un nació. Carlos aspecto Gardel ya. importante de Néstor para el artista es ver la obra físicamente frente a ella, en presencia de ella. Es Exacto. mucha la diferencia de ver la obra en un libro, a ver la pincelada que tiene el maestro. La materialidad de la Exactamente, eso es bien importante. Eso te divierte, eso te como que te llena, tiene como una energía diferente, ¿no? Eso te da el olor de la obra, la sensación de la obra. Bueno, hay gente que Sí. llora cuando conoce una obra, le salen hasta las lágrimas. Estamos en esa. Yo por poco me caigo para atrás frente a una obra de Renoir en Ah, París. sí. Oye, tenemos de fondo ahí tu taller. Sí. Sabemos que tienes un taller bien formado, bien instalado. Está radicado en el Distrito de Arte de Bell Road. Exacto. Cuéntanos de tu producción actual, con qué ritmo produce. Ya. En fin, háblanos un poco de tu producción. Bueno, yo pinto todos los días, casi todos los días. Ahí a veces tengo también aquí alguna, hago otra actividades, pero sobre todo pintar. Ahora te radico, bueno, para contarte un poco los proyectos futuros, tengo una exposición ahora en enero en República Dominicana con la galería Lucy García Contemporary Art. Tengo otra exposición más colectiva que se va a hacer en Pan American Art Projects,
aquí en el Distrito de Arte que está. Ah, estaré al tanto. Eso está por el Little Haití, Sí. pequeño Haití. Y también tengo otros proyectos que están fraguándose, que todavía no lo tengo a la mano, pero sí tengo. Ahora voy a una feria de arte también en Barcelona, Ah, en octubre. Se llama ARBA, que es Art Barcelona. sí, conocida feria, sí. Exacto, entonces estoy más o menos en todos esos proyectos, lo que tengo ya, lo que más reciente tengo en la mira. Qué bien. Sea, me estoy contento porque se van logrando cosas. A partir de ahí también, bueno, tengo que también contar que en el año 2019 obtuve el premio Jackson Polo, o sea, el Polo Crescent, la Fundación Sí, ya Campaña de vimos eso Cultura. en tu currículo, sí. Entonces me dio este premio, que fueron un premio, es un grant para que tú puedas vivir con ese dinero, son un monto bastante decente, dinero. Y con eso estoy también produciendo un libro de mi obra, que casi ya está terminado. Solamente nos falta imprimirlo en grandes cantidades, pero estoy haciendo unas producciones pequeñas ahora. Ah, ¿Estuviste pero tienes un participando? libro, perdón, tienes un libro recién editado. Sí. ¿Es ese del que hablas? Ese libro yo te envié Ah, una sí, muy PDF. interesante. Sí. Interesante, yo estaba leyendo que dentro de tu historia de vida, de alguna manera, tuviste la oportunidad de que viviendo aquí en Miami, tuviste que realizar un mural en Europa, particularmente en Francia. Sí. ¿Qué te trajo eso como rememorando tu paso por Europa? Sobre todo, no sé, creo que marcó una etapa nueva en mi carrera, porque todo proyecto así te marca un antes y un después. Yo creo que eso ha marcado un antes y después en mi obra. Un poco ir a pintar un mural donde está yo creo que es la meca de la pintura, es Francia, ¿entiendes? No, no le quito, ¿cómo se llama? Protagonismo a España u otros países, pero Francia yo creo que es el esplendor de la pintura en Francia es increíble. Entonces, para mí marcó un antes y después. ¿Cuánta gente trabaja contigo en tu atelier? Tengo un asistente y también tengo mi hermano, que ahorita lo viste pasar por acá atrás, que es el que me ayuda en cuestión de marcaje, montaje de obras y esas cosas. Bien, bien. Bueno, Emilio, creo que te hemos dado una imagen, un dibujo de la trayectoria de Néstor, uno de los artistas, como lo dijimos anteriormente, más figurativos, más representativos de su generación. De la neofiguración. Y me imagino que estarás orgulloso porque es cubano. Claro. Y como siempre te digo, siempre quedas contento con los invitados que te traen. Eso me satisface mucho. Usted es su maestro, señor. Yo doy las gracias, Sí. yo también doy las gracias por la invitación. Me resultó muy agradable la entrevista y que otra gente también conozca porque el artista es un ente muy solitario, por lo menos el plástico, o sea, el artista visual, siempre estamos solos. Entonces, la única manera de dar al mundo a conocer es a través de la obra y los medios Y también. eso es lo que le agradecemos a Agustín, porque sabe que este empeño de difundir las artes visuales, las artes plásticas, lo he tenido desde hace muchos años y había tocado infinidad de puertas y me la abrían, pero poco a poco, poco tiempo. Y Agustín nos ha dado este chance de semanalmente traer un invitado, artista plástico, o bien pintor, o escultor, o galerista, o curador, o promotor, en fin, difundir las artes plásticas como se merecen. Así que ahí tenemos todos que unirnos y darle gracias a Agustín. También yo creo que puedo decir algo más. Las instituciones culturales de Miami tienen un déficit para ayudar al artista acá. Bueno, aquí tenemos un PAN, el Museo de Arte Contemporáneo aquí de Miami, que es el PAN, que no, es un museo que no tiene una sala para el artista local. O sea, yo viví en España, cada museo tenía una sala para el artista local. El Museo de Arte de Barcelona tenía una sala para artistas locales de Barcelona. O de Cataluña en ciertos lugares y en otros países también sucede lo mismo.
Sin embargo, aquí tenemos instituciones acá que nunca, o sea, obvian muchas veces el trabajo de los artistas locales. Y Pero hay que no solo de los locales, tú vas a cualquier museo en cualquier ciudad de los Estados Unidos o de Europa y te encuentras una sala o dos o tres de la colección permanente del museo. Aquí eso no lo hay. Entonces hacen una exposición que dura 6, 8 meses. A mí me pasa que voy al PAN cada 4 meses y me encuentro lo mismo, la misma exhibición. Y no veo la colección de ellos, no existe, no se muestra. no, es Sí. que también no es eso, sino que los museos tienen que tener espacio también para los artistas locales. Y si nosotros somos contribuyentes con nuestros, o sea, los impuestos, nosotros parte se van a ese museo. No. Sí. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos también oportunidad dentro de esos museos o dentro de No, ese? no. La Oye. galería privada, no, ahí de eso no me meto porque son privadas, pero el museo que nosotros pagamos, el Museo de la Diáspora Cubana, que no funciona. O sea, yo digo, bueno, entonces me Hacen parece. política, nada más que política. Oye, pero Exacto. mira, te comento algo y aprovecho que estamos hablando y voy a ser breve sobre el PAN. Yo le llamo al Pérez Art Museum, yo le llamo Pérez Rodríguez Art Museum, porque considero que parte de las aportaciones económicas que recibió el museo, yo pertenezco a eso. Pérez donó, Jorge creo que Pérez. fueron 30 millones de dólares. Pero a mí, que cuando aquello trabajaba para el condado de Miami-Dade, nos redujeron el salario por varios años y parte de esa reducción fue a contribuir a los fondos para crear el museo. Así que yo le llamo, entre los amigos, el Pérez Rodríguez Lucio. Para que la gente lo sepa, te estás refiriendo a Jorge Pérez. A Jorge Pérez, algo que es el que lleva Un el nombre del personaje, museo. un Sí, sí, personaje, un caballero, y sí, sí. tenés toda la razón del mundo, junto a alguno que otro, es el artífice, ¿no? De toda la Sí. evolución de lo que es la cultura del artista pictórico aquí en Miami. Bien, Néstor, un cordial abrazo, muchísimas gracias por haber Gracias. compartido con nosotros, no va a faltar oportunidad de volver a molestarte. Fue un placer. Gracias a Bueno, mí también. Emilio, salud. cerramos. Bueno, pues cerramos. Gracias, Néstor, por aceptar la invitación. Gracias a ti, Emilio. Espero que te haya gustado la entrevista y Agustín, de nuevo, gracias por esta oportunidad. Un gran abrazo, Emilio. Gracias a ti. Dale. Nosotros hacemos la pausa, venimos enseguida. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Bueno, como decíamos, para la zona sur. La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.